llegando de un viaje y vi todos mis productos acomodados en mi neceser. Entonces se me ocurrió qué mejor momento para hacer un video actualizando mis productos de cuidado personal favoritos. Llevo como 4 años sin actualizarlo, solamente que ahora nos vamos a enfocar en la estación del verano. Entonces, estos son mis productos favoritos de cuidado personal para este verano 2024. Empezando la lista con un producto que en realidad a veces uso sin etiqueta en sí, pero pues como viajé con esta, le tuve que poner una etiqueta nomás por si había problemas que vieran qué era exactamente, pero es la Matte Clay que yo hago de The Sun City, como se llamaba antes la marca, ahora de TCC. Ahorita todavía no está a la venta, pero es una fórmula un poquito mejorada a la que llevo usando desde hace 3-4 años que usaba pues con esta etiqueta. Ingredientes muy similares, solamente que ahora el diseño, tanto el frasco como la etiqueta, van a ser diferentes y muy pronto va a estar otra vez a la venta. Ahí síganme en otras redes sociales para mantenerse al tanto, pero ustedes saben que, siendo completamente honesto con ustedes, es mi producto favorito para peinar. Es el que uso casi a diario cuando no estoy probando otros productos o cuando no estoy haciendo reseñas, pero sí, este es mi producto para peinar favorito en general, porque este en sí lo formulé pensando exactamente qué es lo que yo quería y qué es lo que yo estaba buscando. Pero muy a la mano también tengo otro producto que este sí nunca se ha vendido, pero también es una de mis fórmulas que más me gusta. Esta va a salir de la mano con la Matte Clay ahora en verano, y esta es, creo que se va a llamar la Hybrid Pomade, porque para mí es un híbrido de lo que es una pomada tradicional, una pomada a base de aceite, con características de un producto más moderno como una pomada a base de agua, solamente que pues es tipo crema. Se fijan, tiene muy poquito producto, lo uso casi a diario también. Hay veces que las mezclo, como por ejemplo hoy traigo una yemita, lo último que me quedaba en el frasco de Matte Clay, y luego termino de acomodar mi cabello con esta. Esta es un poquito menos de fijación, y la verdad es que este producto sí me recuerda muchísimo a una pomada pues tradicional así, a base de aceite, que son un tanto difíciles de usar y de lavar, pero pues como les digo, con unas cuantas características más modernas, y por eso me gusta tanto. Ahora, pasando del cabello a la cara, el jabón que llevo usando un par de meses es este Effa Clar de La Roche-Posay, algo así, no sé cómo se dice el nombre de la marca, pero sí, es el Effa Clar gel limpiador purificante para pieles grasas y sensibles. La verdad es que me ha gustado bastante, no siento que me deja la piel muy muy seca, y yo siempre he sido de piel grasosa con tendencia a acné. Entonces, este producto me gusta bastante y ha sido el que he estado usando de unos meses para acá y el que voy a seguir usando todo este verano. Después de lavarme la cara con este producto, he estado usando este Sebum Hydra de Bioderma. Dice que es ultra moisturizing para piel con tendencia a acné ultra seca debido a los tratamientos. Ya sé que se contradicen un poquito los productos, pero la verdad es que esta crema no siento que sea muy grasosa ni muy pesada. Aplico lo suficiente como para abarcar toda mi piel y me gusta cómo se siente, se absorbe rápido. Llevo varios meses usándola y también creo que es la que voy a seguir usando lo que resta del verano. Casi siempre con las cremas para la cara lo que busco es eso, que sean livianas, que se absorban bien y que no me dejen la piel muy brillosa. Ahora, la neta es que a mí todavía me salen uno que otro grano de vez en cuando. Ahorita traigo uno aquí en el área de la mandíbula me salen a veces, sobre todo después de rasurarme hay veces que me salen espinillas, y lo que uso para esto es esta pomada, este gel crema que se llama B-Pollen, peróxido de benzoilo, gel 5%. Dice que es auxiliar en la eliminación de barros y espinillas. Y la verdad es que para mí, en mi piel, funciona bastante bien. Yo por varios años usé tratamientos muy pesados para el acné, inclusive isotretinoína acompañado de otras cremas, que la verdad es que sí resecaban mucho mi piel, y creo que esta rutina que tengo ahorita es de las menos agresivas, siendo este el producto más fuerte que uso, y este te digo, nomás lo uso en puntos cuando traigo muy activos los granos, que suele ser por temporadas, dependiendo de la alimentación y el estrés que traiga en esos momentos en mi vida, pero este es el producto que estoy usando como tratamiento para granos. Lo que sí, si usas este tipo de productos, peróxido de benzoilo, creo que inclusive el ácido salicílico y otros cuantos más que se usan como spot treatments, tienden a ser agresivos tanto con la piel como para lo que entra en contacto con él. Entonces, si yo uso este producto, procuro que sean sábanas que ya he usado anteriormente y que ya se han manchado, que ya se han decolorado, o sábanas blancas, porque este producto sí, tanto las camisetas como las sábanas, como las toallas que usas cuando lo aplicas, se pueden decolorar, entonces sí, tómalo como una precaución. Ahora, como bloqueador, que la neta es que no uso tanto bloqueador como debería. Vivo en Hermosillo, el sol aquí está bien cabrón, y no sé, siento que caí un poquito en la propaganda de que los bloqueadores no son tan buenos como creemos, pero cuando llego a usar, en sí uso
uso este de Cetaphil Dermacontrol. Dice Oil Absorbing Moisturizer con bloqueador SPF 30 para piel grasosa y sensible. Llevo ya bastante tiempo usándolo, de hecho este frasco yo creo que tiene unos 6-7 meses. No lo uso a diario, pero sí lo uso cuando voy a estar mucho tiempo en el sol. Ahora, en cuanto a la pasta de dientes que uso, he estado usando esta de Green Doctor, que dice Detox Pasta Dental con ingredientes naturales, aceites esenciales orgánicos, hierbabuena esencial, clorofila más hierbabuena, libre de fluoruro. También creí un poquito en esa propaganda y sí le varío. De vez en cuando uso pasta de dientes tradicional y hay veces que sí le varío a las que son orgánicas o que no tienen fluoruro. No sé, ya ven, dicen que son buenos, otras personas dicen que no hacen nada, pero igual procuro encontrar como que el balance, no obsesionarme con nada, variar diferentes productos, probar diferentes marcas. Y esta marca yo no la había probado hasta hace poco y la verdad es que es una pasta de dientes que me gustó. Para empezar, el tubo está curado, tiene un bonito diseño. Luego, el sabor de la pasta es muy bueno. Sí sabe a aceite esencial de hierbabuena, de menta. No me deja los dientes rechinando y sí siento que me limpia bien. Entonces, he estado usando esta. Yo creo que hará un mes para acá y la verdad es que me ha gustado bastante. También cuando puedo y la encuentro, uso la de Toms, que no tiene fluoruro igual. Pero ahorita ya casi se me acaba esta y yo creo que sí la voy a volver a comprar porque me gustó bastante. Ahora, como champú y acondicionador, no les voy a mentir, he estado usando el mismo que usa mi novia. Como shampoo uso Head & Shoulders o 3M. Si me voy a bañar en este baño a la izquierda, uso Head & Shoulders. Y si me voy a bañar en el cuarto, uso 3M. Como acondicionador también uso el de mi novia, que es uno de Dove. La neta que después del video que hice de los polvos texturizadores, como que sí experimenté y llevé bastante mi cabello al límite. Y desde entonces he procurado mantener un balance un poquito más sano en mi cabello. He procurado no usar tanto producto y no usar tanto champú. Y cuando llego a usar champú también uso unas cuantas gotitas de mi aceite hidratante. El aceite que va a salir en la línea de productos de TCC. Ya sé que he mencionado los tres productos de la línea de TCC que van a salir. Pero pues obviamente estoy siendo 100% honesto con ustedes. Son los productos que yo uso en mi día a día. Y ese aceite a mí me encanta. Me gusta mucho el olor. Me gusta cómo se siente mi cabello después de usarlo. Y me duermo con el cabello limpio, unas cuantas gotitas de aceite y mi cabello se amanece sintiendo muy bien. Entonces sí, esos son los productos que uso para la limpieza y mantenimiento de mi cabello. Ahora, en cuanto a desodorante, este llevo usando lo que será un mes y me ha gustado bastante. Es Dr. Teals, libre de aluminio, desodorante de magnesio más vainilla, lavanda y aceites esenciales con manteca de karité y polvo de arroz. También he estado probando los desodorantes naturales, sobre todo porque estoy haciendo un video sobre ellos y el hecho de que si son una estafa o no. Y a mí me ha funcionado muy bien. Ya sé que con estos desodorantes naturales hay mucha raza que batalla y que no sienten que les sirven bien, pero para mí, a pesar de que vivo en el calor más cabrón, en Hermosillo, siento que sí me ha funcionado bastante bien. No he sentido que mis axilas apesten, no he sentido un olor desagradable viniendo de esa área. Y antes de este había estado usando el de Mitchum, que es un desodorante natural también, y me cayeron muy bien los dos. Solamente que siento que este es un poquito más seco que el otro, entonces uso menos y aún así no he sentido que es necesario usar otro tipo o tal vez algo un poquito más pesado. Entonces sí, mientras me siga sirviendo lo voy a seguir usando y creo que este verano que viene para acá para Hermosillo sí lo voy a poner un poquito más a prueba y les voy a seguir compartiendo mi opinión. Pero por el momento este es el que he usado, que yo lo encontré en la sección de mujeres de Walmart, pero aquí en la esquinita dice unisex, que igual no importa, güey. La mayoría de los desodorantes de mujer huelen inclusive mejor que algunos de los de hombres. Por último, loción, perfume. Para la oficina he estado usando este London de Zara. Es un dupe, creo que de la YSL, y a mí me gusta mucho el olor. No se me hace que es exactamente igual, tiene unas cuantas notas que sí son diferentes. No siento que huela mucho, no siento que moleste a los demás, y cuesta como 500 pesos. Obviamente no debe tener los mejores extract ni los mejores aceites, pero sí considero que es buena para el día a día. Ahora también cuando salgo he estado usando esta Mont Blanc. Me gustó mucho, me la regalaron e inmediatamente pasó a ser mi fragancia principal para salir. Hay veces que la uso para la oficina, pero creo que esta sí es un poquito más fuerte. Cuando estás con mucha gente, yo sí prefiero usar fragancias un poquito menos agresivas. Que no te salgas del cuarto y todavía huela mucho a ti. Creo yo que para mí, como me gusta usar las fragancias, me gusta que la gente que está cerca de mí las huela y no la gente que está a 5 o 10 metros de mí y digan, ah, cabrón, ¿cómo huele esta madre? Por lo que sí procuro ser un poquito más consciente cuando lo uso y usarla en cantidades más moderadas. Pero aún así es muy buena, muy versátil y la verdad es que me gusta mucho. Y bueno, amigos, por mi parte es todo el día de hoy.
Obviamente también hay otros productos como por ejemplo el tongue scraper, que es un raspador de lengua, hilo dental, etcétera, etcétera. Pero esos creo que no importan tanto las marcas ni las especificaciones. Y lo que les compartí hoy son productos que uso casi todos los días de mi vida. Son mis productos favoritos en el momento. Obviamente siempre estoy dispuesto a intentar con productos nuevos, ver cómo sirven en mi rutina, qué le puedo mejorar. Pero háganme saber en los comentarios cuáles son sus productos favoritos, cuáles han usado de aquí y no les gustan, cuáles les gustaría que intentara usar más adelante y tal vez hiciera una reseña. Pero sí, gracias por ver el video, amigos. Espero que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente. Adiós.